Hola, muy buenas a todos, Igor Villido, campeón del mundo de triatlón y embajador de AMIS. Y bueno, hoy os voy a hacer un tour sobre mi casa, aquí de Madrid, donde la primera parada va a ser la residencia Joaquín Blume. Aquí no solo yo, sino muchísimos deportistas, ya sea de esgrima, ya sea de bádminton, ya sea de boxeo, tenemos nuestras habitaciones, y no solo habitaciones, sino también un espacio para nosotros para hablar y además comedores. Así que, bueno, seguidme y os lo enseñaré. Pues la primera parada va a ser mi habitación. Yo estoy en la planta 2, en la 205 concretamente, y bueno, voy a hablar bajito que si no los vecinos se enfadan. Y bueno, pues un baño, todas las habitaciones están distribuidas de la misma manera. Luego mi bici, mi patinete, que son con lo que yo me muevo, ¿no?, normalmente. Y luego, pues bueno, como podéis ver, la decoro como yo puedo, ¿no?, con mis pósters, con la bandera del mundial, con dorsales de carreras. Luego tengo aquí, pues, mi zona AMIS, ¿no?, por así decirlo. Luego además también todo tipo de productos, botes, material que yo utilizo los día a día, zapatillas y bueno, para un poco distraerme, ¿no?, y nevera, ¿no?, que yo creo que son cosas esenciales que hay que tener en la habitación. Y este de aquí es el comedor. Allí nos ponen la comida, pan, es tipo buffet. Otra de las salas que hay aquí en la residencia es la sala polivalente. Es una zona donde nosotros, pues, nos juntamos todos y echamos el rato, ¿no?, después de un día duro de entrenamiento. Y bueno, como podéis ver, hay sillones, mesas, sillas, además también zonas para jugar al billar. Y luego fuera hay como una terraza donde aquí la verdad que se está bastante bien para poder estudiar en verano, echarte tus cartas, y la verdad que es una zona para estar muy a gusto.